הים לא נרגע רגעה וגעה את אוספת לאט את גופך אנשים שפגשת שהיו בשבילך ובין רגע נשארת עם צילך את היופי שלך את הקסם שבך לא תוכלי לחלוק עם כולם הסתכלי מסביבך תאהבי את עצמך ושמרי את נפשך לעולם מהמרחקים שאת בורחת לא ידעו דרך חזרה ורוקני רגשות משומשים אולי תמצאי את אושרך את כוחך שקברתי מזמן בשנים הולה, buenas tardes o buenas noches a todos. Hermosa tarde, hermosa noche para quedarse en casa, para no ir a ningún lado, para poder tener un momento así de conexión. Ustedes saben que el agua es un conector, así que ahí cuando hay un poquito de agua, mejora la conexión. Y en estos días así de frío, de oscuridad aparente, hay que encontrar otras maneras de iluminar. Y ese es un poco el desafío que tenemos en estos días. Ustedes que están en este recorrido saben, ya a esta altura de nuestro trabajo compartido, que no puede depender de nada externo nuestra felicidad y nuestra alegría. No depende de que haya un día de sol. Igual mañana hay sol, así que aprovechémoslo. Pero uno tiene que poder encontrar la luz y la alegría y la felicidad en cualquier circunstancia, incluso en estos días grises y oscuros y fríos. Bueno, vamos a empezar a transitar este espacio de Kavaná, que hace mucho que no les recuerdo, que el nombre del espacio es Kavaná, porque Kavaná es intención. La palabra Kavaná viene del hebreo kibun, y kibun es orientación, es hacia dónde vas, cuál es el kibun, es cuál es el rumbo, cuál es la dirección. Y entonces lo llamamos Kavaná porque queremos que ustedes pongan su vida en una dirección, en un rumbo. Queremos intencionar hacia determinado lugar. Y de eso se trata ese espacio, que construyamos juntos una cabana que nos lleve, que nos guíe, que nos conduzca hacia un lugar mejor. Y por eso nos regalamos un rato, nos dejamos un espacio solamente para nosotros, sin distracción, sin interrupción, sin que nadie nos demande, nos pida, nos requiera. Y si nos demanda, nos pide, nos requiere, está bueno, porque uno se siente demandado, requerido, pero que espere un ratito, no pasa nada. Uno tiene que poder desarrollar internamente y contagiar paciencia. Uno tiene que ser capaz de vivir el momento presente sin estar urgido por lo próximo. Y entonces los ponemos en pausa. Ya llegará el momento de ocuparnos de los demás. Este momento es para ocuparnos de nosotros. Y también se los digo porque muchas veces los ponemos a los otros de excusa, porque no sabemos
dedicarnos tiempo a nosotros. Y entonces no nos dedicamos un tiempo a nosotros porque no sabes la cantidad de cosas que tengo para hacer. No sabes cómo todo el mundo depende de mí si yo no me ocupo. Soy el único que lo puede hacer, soy imprescindible. Y la verdad que en el fondo a veces es simplemente escondernos atrás de esa etiqueta, de ese rol que nos autoimponemos porque no sabemos ocuparnos de nosotros. Entonces también en algún momento de la vida uno se tiene que dar cuenta que tiene que aprender a estar con uno mismo. Vamos a tener muchos años por delante para convivir con esto. O sea, nosotros. Así que llevémonos bien, aprendamos a estar con nosotros mismos, dejemos que el resto deje de ser una excusa y empecemos a pensarnos también con espacios para nosotros. Lo que tampoco podemos hacer jamás es solamente ocuparnos de nosotros. Ninguno de los dos extremos es bueno. Por eso me van a escuchar una y mil veces decirles que la propuesta judía es el camino del medio, el camino del equilibrio. Si solamente me ocupo de mí, no existo. Si no me ocupo de mí, tampoco. Y eso lo dijo Hillel, cuando en el Talmud está la frase que dice: si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Pero si soy solo para mí, ¿qué soy? Y termina diciendo: y si no es ahora, ¿cuándo? Así que, como justo ahora es ahora, empecemos. Empecemos con este ahora, en donde vamos a invitarnos a nosotros, a todos, a estar lo más presentes posible. Y la manera en la que hacemos siempre esto es centrándonos con alguna propuesta musical que viene siendo una canción que tiene 42 letras que habitualmente compartimos en este espacio y que quiero contarles que la semana pasada leímos el final, la última para allá, del cuarto libro de Torah. El cuarto libro es Números sobre Midbar. La última para allá se llama Masei, que significa viajes. Y cuenta esa para allá de la semana pasada los 42 lugares en los que estuvo el pueblo de Israel en el desierto. Hubo 42 paradas, 42 estaciones. Hay 42 nombres de lugares contados en la parashá de la semana pasada. Y podríamos decir que el desierto fue el ámbito, el lugar en el que entraron esclavos y salieron hombres libres. Es un lugar transformador, es un lugar con una energía muy particular. Y vamos a buscar esa misma energía en este Ana Bekoaj, que está compuesto con esa energía creadora y casualmente con 42 letras. Así que cuando Baus lo decida, escuchamos, cantamos, nos enfocamos. תתיר צרורה
חבל רינת עמך סגבינו תרבינו נורא נגיבור דור שייכותך כבבת שומרת ברחם תרם רחמי צדקתך תמיד גומלם חסים קדוש חסים קדוש ברוב טובך נהל עדתך. Bueno, creo que tararear, cantar, escuchar esta melodía nos ha servido para estar bien presentes, bien enfocados y ya despojados. Si están listos, los invito a este viaje en donde hoy vamos a incorporar una palabra muy importante que vimos en nuestro espacio de verano, donde tuvimos un par de encuentros, ¿se acuerdan? Los deben llamar así optativos porque estos son obligatorios. Y en el verano, en uno de los encuentros, hablamos de el alma, que vamos a llamar por ahora Neshamá, pero nosotros, los que participamos de ese encuentro y alguna vez lo vimos acá, sabemos que el alma tiene cinco palabras, porque hay cinco niveles del alma distintos, y Neshamá simplemente es la del medio, es una de las cinco. Pero por ahora vamos a llamarla Neshamá, alma, y vamos a empezar a hablar de este alma, que no es lo mismo que vimos en el verano, ¿eh? Vamos a ver en este recorrido que estamos haciendo, un poco más profundo y más minucioso que el del verano, vamos a empezar hablando de que de acuerdo a la Kabbalah, el primer hombre, Adán, era el prototipo del hombre. Se llama en términos de la Kabbalah, Adán Akadmón, el Adán primigenio, el que da origen, el que estuvo antes que todos, viene de Kodem, en hebreo Kodem es antes. Ese Adán contenía todas las personas y las almas en potencia futuras. Ahora les voy a contar por qué dice la Kabbalah todo esto, denme un ratito y van a entender, ¿no? Pero la idea es contarles cómo la Kabbalah desarrolla este concepto. Entonces, el mundo humano empieza con una Neshamá, un alma, que tiene ese primer hombre. Esa aventura del alma humana va a pasar por diferentes instancias, pero la vamos a retomar en el momento en el que Am Israel, el pueblo de Israel, se convierte en un pueblo. Y ese momento ocurre cuando las personas del pueblo de Israel están paradas en el monte Sinaí a punto de recibir la Torá. Cuenta la Torá que en ese momento éramos aproximadamente 600.000 hombres mayores de 20 años, que son los que ellos contaron en el desierto. Entonces van a decir los rabinos de la Kabbalah que a partir de ese momento esa Neshamá original, ese alma que contenía a todas las almas, se va a dividir en 600.000 almas. Y desde ese momento no hubo más almas nuevas en el mundo. Lo que hay son fragmentaciones o divisiones de esas 600.000 almas. Ya van a ver a dónde voy, no se asusten. Yo sé que parece algo muy teórico, muy abstracto, muy alejado de nuestra vida. Ustedes saben que a mí me gusta siempre conectar esto con cosas existenciales nuestras, con las cosas que nos pasan, con cosas psicológicas, con cosas emocionales, con cosas que nosotros podemos después darle una aplicación concreta. Entonces, según los rabinos, en el Sinaí se configuraron las 600.000 almas, y acá tengo que contarles que hay una división en los rabinos. Algunos dicen que esas almas solo le pertenecen al pueblo judío, y que a partir de ahí hay solo 600.000 almas judías, que cuando hay más de 600.000 judíos es porque alguna de esas almas se dividió. Pero que las almas son exclusivas
de nuestro pueblo. Y otros rabinos con los que yo acuerdo, sostenemos que las 600.000 almas dieron origen a las almas de todos los seres espirituales del mundo y que no son exclusivas de los judíos. Pero más importante que esa división es para contarles que los rabinos contaron que la Torá fue escrita con fuego negro sobre fuego blanco. Y eso lo que significa es que hay letras en negro y hay espacios vacíos en blanco en la Torá. Todo aquel que vio alguna Torá escrita se va a dar cuenta de lo que hablo. Bueno, si uno cuenta las letras negras y los espacios en blanco que hay al lado de cada letra, va a contar 600.000 letras en la Torá. Entre el fuego negro y el fuego blanco conforman 600.000 letras. Por eso decimos que cada uno de nosotros tiene una letra de la Torá. Cada neyamá, cada alma está conectada con una letra de la Torá. Y si quieren saber, el 14 de mayo de 1948 se declaró la independencia del Estado de Israel y en ese momento había 600.000 judíos viviendo en la tierra de Israel. Creer o creer. Así que cada uno haga lo que le parezca, pero yo les doy las dos opciones. Pueden creer o pueden creer. Y entonces, con este pequeña introducción, les quiero contar que el concepto es, entonces, que nuestra alma es un fragmento. Y eso va a repercutir en nuestra manera de sentir, de pensar y de entender la vida. Cada alma de este mundo tiene una raíz con otra alma y ese pedazo que nos tocó a nosotros es solo una parte. Y si ustedes recuerdan, nosotros tenemos da'at, tenemos conocimiento, da'at, conocimiento, porque tenemos una jojma y una biná. Y la jojma es abierta, intuitiva, y la biná es fragmento y análisis. Entonces, nosotros tenemos que usar nuestra biná para entender nuestra neyamá, que es fragmentaria, y nuestra jojma para poder darnos cuenta que en realidad somos parte de algo mucho más grande que lo que nosotros somos como seres. Nuestra alma es un fragmento de algo mucho más grande. Y hay alguna raíz a la cual mi neyamá se puede conectar. Y la meditación es el camino de la unificación. Cuando meditamos, es cuando intentamos trascender el fragmento de nuestra neyamá y sentir que estamos conectados con las 600.000 neyamot del mundo. Por eso meditar a veces es apagar nuestra biná, nuestra capacidad de análisis, de desmenuzar, de separar, de dividir para entender y enfrentarnos más intuitivamente, más desde la jojma, para lograr esa unificación que siempre va a ser transitoria. No se puede vivir de esa manera. Se puede vivir intentando tener algunos momentos de unificación en tu vida. Entonces vamos a bajar todo esto a hoy, a nuestra vida. La cultura que nos rodea, podríamos decir que es la cultura de la grieta. Vivimos en un mundo fragmentado, dividido, enfrentado, peleado, donde lo que uno ve alrededor es todo división. La Kabbalah le responde a esa cultura que tenemos que entender que somos parte de una raíz común, que el otro
no es ni mi enemigo, ni aquel que debo derrotar o vencer, ni tampoco es un imbécil que no entiende nada. El otro es parte fragmentaria como soy yo. Y entonces la primera propuesta de la Kabbalah es dejar de ver el mundo en grietas. Intentar unificar nuestro interior, y eso es difícil. Porque vivimos bajo un mundo que nos invita a la división permanente. Y parte del trabajo espiritual es reconocer que tu neyamá, de tu alma, es unificadora, no divisora. Y entonces uno tiene que tratar de tener una vida de unificación interior. Lo peor que nos puede pasar es tener que fragmentarnos. Y eso nos pasa cuando tenemos conflictos internos, peleas internas, cuando tenemos una cara que mostramos y una que somos, cuando vivimos ocultando en la mentira. Tenemos que intentar unificar nuestro interior y tenemos que tener un comportamiento íntegro. ¿Vieron cuando la gente dice, esa persona es íntegra? Íntegra es que no está fraccionada, que no está fragmentada, que no está dividida. Eso es ser íntegro. Y ese es el objetivo y la propuesta de la vida de la Kabbalah. Porque nuestra Neshama tiene que unificarse y tiene que integrarse. Y por eso es una vida íntegra la que propone la Kabbalah. Entonces quiero compartir con ustedes una idea de un cabalista del siglo XVIII que se llama Haim Luzzatto. Se escribe con dos Zetas, Luzzatto. Dos Zetas y dos T. Haim Luzzatto es un cabalista italiano, judío italiano, muy destacado. Y él dice del alma lo siguiente. Dice que nuestra Neshama, cuando se logra unificar, tiene una potencia. Nuestra Neshama tiene una potencia que algún día logrará relucir mucho más que nuestro cuerpo físico. Hoy cuando yo te veo a vos, veo un cuerpo físico, veo una materialidad. Hay personas que su trabajo espiritual es tal que vos cuando la ves, no ves solamente el cuerpo físico, ves la luminosidad de esa Neshama, que tiene una potencia tal que logra transmitir algo que va más allá de ese cuerpo físico. ¿Vieron que hay gente que brilla? ¿Vieron que hay ciertas caras que muestran una luminosidad única? Bueno, ese es el trabajo espiritual. Todos tenemos esa potencialidad, todos. Todos tenemos una Neshama que tiene esa potencia. El objetivo es alimentarla, desarrollarla, para que brille, para que trascienda nuestro límite físico, nuestra corporalidad. Nuestro objetivo, en definitiva, es lograr tener un cuerpo transparente, para que lo que se vea sea la claridad de nuestro Neshama. Lo otro que les quiero contar del alma que todos traemos, que todos tenemos, que debiera buscar la unificación y que debiera brillar mucho más que nuestro cuerpo, ese mismo alma del que estamos hablando hoy, también llega a nuestra vida con una carga genética. ¿Vieron que nuestro cuerpo tiene un ADN que implica ciertos condicionamientos físicos? Vos tenés una contextura física que viene con herencia, que no empieza con nosotros. Bueno, parece obvio, nuestro Neshama también. Así como nuestro cuerpo no arranca con nosotros y trae una carga genética de la generación anterior que nos precedió, que a su vez trae carga genética de la anterior y a su vez trae carga genética de la anterior, con nuestro Neshama pasa lo mismo. El alma nuestra no empezó la vida con nosotros. Y tampoco la va a terminar con nosotros. Esto que en la Kabbalah es tan fuerte,
la gente más escéptica le cuesta muchísimo aceptarlo. Pueden aceptar que tengas carga genética de las generaciones anteriores en tu ADN, pero no pueden ver que podemos también tener un ADN en el alma que traiga esa carga genética. Entonces, todos tenemos una Neshama con una carga genética que encierra una misión en esta vida. Y esa es nuestra tarea en la vida. Descubrir nuestra misión y cumplirla. Se trata de estar en este tiempo y espacio que nos tocó, en esta vida concreta que tenemos por delante, para descubrir y cumplir esa misión. Y si bien lo vamos a hacer, si lo logramos dentro de las limitantes del tiempo y del espacio, esa misión trasciende el momento de nuestra vida que nos tocó vivir y el espacio que nos fue asignado. ¿Quieren que les diga cuál es la misión de cada uno de ustedes en la vida? No se las puedo decir. No la sé. Estoy a duras penas intentando encontrar la mía propia. Así que si alguno de ustedes sabe cuál es la mía, que me avisen. Solamente yo puedo entender, descubrir cuál es la mía. Cada uno de ustedes, solamente ustedes pueden descubrir cuál es la suya. Pero sí podemos compartir qué no es correcto pensar. Se les va a contar un cuentito muy conocido para que vean a qué me refiero. Un hombre se perdió en un bosque y no encontraba la salida. Era como una especie de laberinto y no podía salir de ese lugar porque iba por un camino que no tenía salida, entonces hacía otro camino que tampoco tenía salida y no sabía cómo salir. Y de repente se encuentra con otro hombre y se pone muy contento porque le dice, porque piensa, él me va a sacar de acá, menos mal que me lo encontré, qué alegría y qué felicidad. Y se acerca y le pide por favor ayuda. Sacame de acá porque ya probé varios caminos y ninguno me saca de acá. Y otro hombre le dice, mirá, tengo una mala y una buena noticia. La mala es que yo estoy tan perdido como vos. Yo tampoco conozco la salida. Yo también la estoy buscando. ¿Y cuál es la buena noticia? Que yo algunos caminos ya sé que no conducen a ningún lado. Y vos sabés que algunos caminos tampoco conducen. Compartamos aunque sea lo que no conduce y busquemos juntos un camino de salida. Yo no sé cuál es tu camino de salida. Creo que vos tampoco sabés cuál es el mío. Pero tal vez sabemos, cada uno de nosotros, algunos caminos que seguramente no son. Porque ya los experimentamos o porque los heredamos, los recibimos en sabiduría y en conocimiento de las generaciones anteriores. Es uno de los motivos por los cuales yo estudio Kabbalah. Para nutrirme de ese aprendizaje, para que la sabiduría de aquellos que estuvieron antes que nosotros nos sirva, aunque sea para alertarnos de cuáles son los caminos que no nos sirven a nosotros en la vida. Entonces, uno de esos principios dice que dejemos de mirar el mundo con la distorsión que produce cuando asociamos cantidad de tiempo vivido con felicidad. ¿Cuántos años vivió la otra persona? 95. ¡Ah! ¡Qué plenitud! ¡Qué buena vida! 95 años, qué bueno. Nadie dice qué cantidad de años, qué cantidad de tiempo vivido es mayor felicidad. Son dos variables distintas que no tienen por qué necesariamente estar implicadas. Vivir más años no es mayor intensidad de vida. Y entonces, ¿qué podría ser eso? La Kabbalah nos dice que
mayor tiempo dedicado al sentido existencial de tu vida, eso es mayor vida en esta tierra. Cuanto más tiempo hayas dedicado a encontrar tu misión, tu sentido, y a ejercerlo y a vivirlo, ahí se juega tu verdadero tiempo. Porque nos advierte que hay algo que se llama vacío existencial. Cuando tu vida no está dedicada a tu sentido, a tu misión, vivís en medio de un vacío existencial. Y eso es una muerte espiritual, en términos de la Kábala. Entonces, para cerrar nuestro encuentro de hoy, ¿cómo podríamos resumir una buena vida, un buen objetivo de vida en estos términos? Es cuando lográs vivir momentos con una intensidad tal que cuando estás viviendo ese momento lográs sensación de eternidad. O sea, que tu Neshama, tu fragmento, se unió con otros y experimenta la unicidad. Y eso te hace olvidarte de tu limitante, de tu fragmento, de tu espacio reducido, y te hace sentir parte de algo eterno y para siempre. Es un ratito. Pero si lo experimentaste alguna vez, sabes que es una sensación única. Y de eso se trata. De lograr tener momentos de tu existencia donde no prevalezca lo fragmentario, lo dividido, la grieta, y haya sensación de eternidad. Que haya sentimiento de unicidad. Si logras eso, en ese ratito te vas a olvidar de las limitantes de tu vida, que son las coordenadas del tiempo y del espacio. Pero cuando sentís que no sabes en qué momento ni en qué lugar estás, cuando lográs eso, estás teniendo un rato, un momento en tu vida de pleno sentido. Y si trabajás, obviamente, en pos de lograrlo, también es parte de la búsqueda, parte de esa existencia. Nunca definamos nuestra vida por variables materiales. Ni por cuánto tiempo vivo, ni por cuántos bienes consigo. Siempre definamos nuestra vida por cuánto sentido logro percibir. Bien, ese es nuestro recorrido del día de hoy. Espero dejarlos con algunas inquietudes y pensamientos, ideas y demás. Y ahora voy a pasar el mando, porque Aus, que ahí acaba de iluminarse, vamos a pedirle a ella que nos guíe en la meditación. Y yo los voy a saludar, despedir, simplemente con algo para invitarlos y algo para las próximas semanas. En principio, este Shabbat termina con Tisha B'Av, y el sábado de la noche es un día de energía muy complicada en nuestro pueblo, es un día de energía negativa, es Tisha B'Av, un día de duelo y de ayuno, y también es un día de resiliencia, es un día de reconstrucción, es un día para volver a empezar, es un día para poder inspirarte y reconstruirte. Y entonces, todos los años hacemos un servicio especial de Tisha B'Av, y después del servicio de Tisha B'Av, compartimos historias de resiliencia y de reconstrucción, así que los que tengan ganas, especialmente los invito para que este sábado compartamos 19:40 la tefilá y a las 20 el espacio de resiliencia. Y las próximas 2 semanas son de vacaciones de invierno. Yo tenía previsto un viaje, bueno, con
Este tema, no sé si se enteraron que están algunos vuelos suspendidos, no sé si escucharon algo en los medios. Así que yo no sé si me voy a ir o no me voy a ir, sé que no me voy a ir donde tenía originalmente el destino previsto, pero probablemente que sí haga alguna otra cosita. Así que los próximos dos miércoles les vamos a contar si hay una propuesta alternativa en estos horarios. No tenemos nuestro espacio clásico, pero tal vez haya alguna otra propuesta que Agustina les va a mandar por mail o por chat. Y seguro sí o sí nos reencontramos el primer miércoles de agosto con este espacio que vamos a continuar. Igual todo esto Agus se los va a ir contando, así no tienen que acordarse, y ahora pueden soltar todo lo que les conté y concentrarse en la meditación que Agus va a guiar ahora. Buenas noches a todos, gracias, chau. Gracias. Buenas tardes, buenas noches ya. ¿Cómo están? Bueno, primero los voy a invitar a empezar a preparar un poquito el espacio, a bajar algunas luces, a acomodarse, a buscar un lugar cómodo. Puede ser sentado, acostado. Lo importante es hacer el menor esfuerzo posible, sentirse lo más cómodo, cómoda que se pueda. Si estoy sentada sobre el suelo o en alguna silla, puedo apoyar la espalda en la pared o en algún respaldo. Voy buscando mi lugar. Veo que algunos van apagando las luces. Y vamos a de a poquito a empezar simplemente a cerrar los ojos y a percibir qué hay a nuestro alrededor, cómo está el ambiente, algún ruido en particular. Voy registrando en dónde me encuentro, reconociendo esos ruidos, quizás de la casa, de la ventana. Voy reconociendo primero esos ruidos, esos sonidos en lo externo. Para empezar a registrar lo interno, nuestras sensaciones en el cuerpo, en cómo estamos hoy, en qué necesitamos hacer hoy. Quizás para entrar a esta meditación necesito mover un poco el cuello, la cabeza. Puedo hacer cualquier movimiento que necesite. Quizás algún movimiento circular, algún movimiento de hombros. Voy registrando qué es lo que necesito hoy. Y lo que vamos a hacer primero es mover un poco las manos. Vamos a abrir apenitas los ojos si necesito. Pero vamos a mover las manos para activar un poco la circulación. Hoy es un día muy húmedo, de frío. Vamos a reactivar la energía, porque estas meditaciones que hacemos son activas, son para realmente registrar, percibir cómo está el cuerpo, y no para quedarse dormidos o relajarse del todo, ¿no? Entonces, reactivamos la energía y ponemos la atención en la respiración. Vamos a comenzar respirando a nuestro ritmo natural, en el que nos encontremos ahora. Inhalando por la nariz. Exhalando por la boca. Empezamos con estas primeras respiraciones simples. Tratando de llevar la mente a este momento, a este lugar, a este espacio, a este tiempo que lo armamos y lo construimos entre todos.
un tiempo y un espacio para mí especial, donde me detengo a registrar, a percibir, a abrir mis sentidos a lo que surja. Principalmente a nuestras emociones. ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo estoy? Vamos a hacer 3 respiraciones profundas, inhalando por la nariz. Y cuando inhale, voy a elevar los hombros y hacer una tensión hacia arriba. Y voy a retener el aire ahí. Y luego voy a exhalar y voy a bajarlos. Entonces, inhalo. Subo los hombros, retengo el aire. Exhalo y bajo. Exhalo por la boca. Inhalo. Subo los hombros, retengo, aprieto y exhalo y bajo. Última vez, inhalo, elevo los hombros, casi que estoy llegando a las orejas, retengo y exhalo. Aflojo. Vuelvo a mi respiración. Voy ablandando de a poco el peso de mi cuerpo, los músculos, los huesos, descargo en el suelo. Relajo la mandíbula. Y pongo toda mi atención en mi respiración. Simplemente respiro. Quizás aparezca algún pensamiento, lo recibo. Y lo suelto. Mi atención está en ese pequeño ritmo que realiza mi cuerpo cuando respiro, ensanchando el pecho, el diafragma, el abdomen. Ese recorrido que hace también por la garganta. Y vamos a hacer una técnica de respiración que en alguna otra oportunidad ya la hemos practicado. Para quien no lo conoce, no pasa nada, no hay que tener experiencia previa. Voy a explicarlo. Simplemente inhalamos en 4 tiempos. Retenemos el aire en 4 tiempos y exhalamos en 4 tiempos. A veces se hace con algún orificio de la nariz tapado. Esta vez vamos a hacerlo simple. Es un ejercicio de respiración pranayama, del yoga, que nos sirve para focalizar nuestra atención aún más y relajar la mente, que es lo que estamos buscando. Entonces,
Vamos a inhalar en cuatro tiempos. Retengo en cuatro. Exhalo por la boca en cuatro. Inhalo uno, dos, tres, cuatro. Retengo. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo. Dos, tres, cuatro. Inhalo. Dos, tres, cuatro. Retengo. Dos, tres, cuatro. Exhalo. Dos, tres, cuatro. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Retengo. Dos, tres, cuatro. Exhalo. Dos, tres, cuatro. Inhalo. Dos, tres, cuatro. Retengo. Dos, tres, cuatro. Exhalo. Dos, tres, cuatro. Última vez. Inhalo. Dos, tres, cuatro. Retengo. Dos, tres, cuatro. Exhalo. Dos, tres, cuatro. Registro. Percibo mis sensaciones en este momento. Respiro en mi forma natural. Relajo la mente. Eso. Respiro. Sigo descargando el peso de mi cuerpo al suelo, manteniendo mi postura activa para registrar estas sensaciones. Quizás aparezca algún sonido del cuerpo. En este fluir en el que nos encontramos de la respiración. Y en esta energía que recorre todo el cuerpo. Como esa sensación del agua cuando fluye, cuando corre. Y vamos a repetir algunas veces más este mismo ejercicio. Me preparo. Inhalo. Dos, tres, cuatro. Retengo. Dos, tres, cuatro. Exhalo. Dos, tres, cuatro. Voy. Inhalo. Dos, tres, cuatro, retengo. Dos, tres,
4, exhalo, 2, 3, 4. Inhalo, 2, 3, 4, retengo, 2, 3, 4, exhalo, 2, 3, 4, inhalo, 2, 3, 4, exhalo, 2, 3, 4, última vez, inhalo, 2, 3, 4, retengo, 2, 3, 4, exhalo, 2, 3, 4. Vuelvo a mi respiración natural. Vuelvo a percibir mi cuerpo. Mis sensaciones. Me nutro de toda esta energía. Este momento para mí. En donde puedo liberar y soltar la mente. Y registrar, percibir un poco más el cuerpo. Quizás haya alguna emoción que pueda surgir, la recibo, la abrazo, la dejo entrar. Y a poquito vamos a empezar a mover los dedos de la mano, a despertar un poco las articulaciones, las muñecas, los pies, los tobillos. Si necesito llevar mis manos hacia alguna parte del cuerpo para sentirla, lo hago. Voy despertando nuevamente. Hago los movimientos que necesite. Y vamos a hacer tres inhalaciones bien profundas por la nariz y exhalamos por la boca. Y si necesito hacer algún sonido, largar algún ruido, mover alguna parte del cuerpo, lo hago libremente. Inhalo profundo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo última vez, exhalo. Llevo las manos al pecho. Abro los ojos un poquito, pestaneo. Voy a llevar los dedos al pecho, estirando un poquito la piel y llevando la cabeza apenitas hacia atrás, abriendo la boca, mandíbulas relajadas,
Estiro esa piel del pecho, abro el corazón y vuelvo despacito, aflojo. Llevo los dedos, las manos hacia la cara. Vamos a hacer unos pequeños masajitos. La mandíbula, el mentón. Eso. La parte superior del labio, los pómulos. Aprovecho con amabilidad. Destrabo ese gesto en mi cara, a las sienes. Eso. Dibujo circulitos. A la frente. Entrecejo. Y por último, el cuero cabelludo. Despego de mi cráneo. Me masajeo como si me estuviera lavando la cabeza. Eso, con amor. Y aflojo. Suelto. Y vamos a volver despacito a saludarnos, a irnos con esta sensación de liviandad, la sensación que cada uno tenga en este momento. Esa es la mía, la comparto. Gracias por estar. Ahí veo unas velitas. Gracias a ustedes. Espero que descansen bien, que les haya servido esta meditación, estas técnicas de respiración y estos pequeños mimos al cuerpo, y que lo puedan replicar ustedes cuando lo necesiten. Y vamos a estar contando, yo les voy a estar mandando la información, quizás el próximo miércoles o el otro tengamos en este mismo horario el espacio de Ruaj, que damos con Gabo. Para quien no participó antes, se puede sumar, no hace falta tener experiencia. En ese espacio vamos a cantar Nigunim, melodías y cantos en hebreo. Son parecidos a los mantras, trabajamos mucho la repetición, también trabajo corporal. Así que ya vamos a estar ahí comunicándonos, a ver si sale. Así que bueno, dejo de hablar. Que tengan buenas noches, que descansen. Gracias. Nos vemos pronto. Adiós. Dream.
shall have.